Hola amigos amantes de los Yorkshire, estamos acá con una muestra de nuestros productos. Tenemos productos de España, tenemos productos brasileros y tenemos productos argentinos. Necesitamos ahora bueno, en realidad vamos a hacer la muestra de cómo poder desenredar y dejar un pelo lindo a tu mascota Yorkshire, de pelo largo y dejarla fabulosa para mostrarse al mundo. Esta es nuestra modelo. Actualmente es Bebeu, tiene 5 años, tiene un pelo un poco complicado. Y lo que vamos a hacer primero que nada será desenredar todo el pelo, las motas que pueden tener. Mira, está un poco complicado ahí. Pero la vamos a dejar radiante y fabulosa. Con este producto lo primero que vamos a hacer entonces va a ser aplicarlo un poco a nuestro cepillo y empezar a pasarlo lentamente por cada trozo de pelo. Mira, ahí un poco complicado a veces, que eso no, que si tu perro tiene mucho, tiene un pelo complicado, se le hacen nudos. Con esto le vamos a quitar todos los nudos para dejar un pelo liso, radiante y brillante. Mira. Le pasamos el cepillo por todo el pelo largo. Lo ideal igual en los Yorkshire es que tengamos el pelito largo y un pelito más o menos lindo. Ya amigo, mira, ahora ya hemos echado el producto en el pelo. Lo tenemos mucho más liso, mucho más definido. Se ve mucho mejor nuestra modelo. Mira. Mira, mucho más desenredado, ya no tiene tanto tan enredado como lo tenía en un principio. Y todo gracias a nuestro producto, que funciona como spray, lo peinamos y queda mucho más liso. ¿Ya? Entonces ahora vamos a continuar con el proceso para llegar al punto final de tener a nuestra Yorkshire y nuestro hijo mucho más hermosa y radiante. Ahora vamos a aplicarle este nuevo producto que tenemos acá y vamos a hacer una maravilla con él. Ya mirá amigos, hemos conseguido también un champú brasilero que tenemos. Así que le estamos echando el producto a la cucharita para tomarle la medida. Este lo conseguimos, es brasilero. Nos ayuda mucho también con el mal olor. Si tu mascota tiene mal olor, acá tenemos lo que es el agua. Son un poquito de nuestros productos, que serían. Ahí. Ahí. Que salga todo. Eso es. Listo. Con un cuarto, menos de la mitad de agua, está el producto abajo. Ahora lo vamos a mezclar, cosa de poder lavar a nuestra mascota. Mañana nuestra mascota. La idea de todas formas, al momento de que le apliquemos el champú sin enjuagar, le empezamos a masajear el pelo, pero siempre hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. Cosa de que el resultado final tengamos un pelo mucho más liso, mucho más lindo. Mira. Y aparte podemos llegar a lugares que en realidad no llegamos si es que masajeamos. Ahí está. Y ahora hemos vaciado ya todo el producto en nuestro castor, en nuestro bebé. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a terminar de masajear siempre hacia abajo. Mira, que quede bien lisito, hacia abajo siempre. Y vamos a esperar un de 2 a 4 minutos con el producto en el cuerpo de nuestro cachorro. Ya, hemos esperado ya 4 minutos. Tenemos ya nuestro bebé listo para enjuagar. Vamos a enjuagar acá. Esta le voy a dar siempre tibia para que no se sienta incómoda. Y eso es. La tenemos lista. Intentar sacarle todo lo que es el champú. Eso es. Chicos, ahora también vamos a aplicarle lo que sería el último paso, que sería el paso 3,
Lo que es esta mascarilla Flash 90 que hemos conocido, es ultra concentrado, es un producto brasilero, se llama Argano. Y es súper concentrado, por lo tanto necesitamos solamente aplicar un poquito ahí. Con esto lo aplicamos, lo juntamos ahí en las manos, tun, 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 lo mezclamos y esto le vamos a echar entonces a nuestro bebé. Vamos bebé, con esto va a quedar preciosa. Mira, esto es súper concentrado, por lo tanto necesitamos solamente esto como para que quede perfecto. Vamos a amasarla. Eso es, le aplicamos por todos lados, por abajo. Lo bueno de este producto es que tienes que esperar solamente 90 segundos para ya ver la diferencia. Acá podemos ver el pelo mucho más definido, un pelo mucho más fuerte, un pelo mucho más liso. Mira, y suave. Seguimos peinando siempre hacia abajo, quitando los enredos, y vamos a ver entonces la maravilla del producto. Ya la hemos peinado, la podemos ver ahí mucho más lisa. Por lo tanto ahora vamos a quitar el producto y lo vamos a enjuagar. Mira, mira qué liso quedó. Tenemos que ver de cerca. Se nota ahí la diferencia. Mira, mira el pelo sedoso. Y ahora bebé, está lista para ser enjuagada. Vamos, echa la agüita. Mira ahí, quita el producto. Eso es. Lo bueno es que nuestra bebé en realidad tampoco molesta mucho. Al momento de bañarse, ya está acostumbrada a bañarse. Pero si tu mascota... Mira, mira. Eso es bebé. Nuestra modelo ha sido todo un éxito. Perfecto. Ya tenemos a nuestra bebé. Ahora vamos a secarla. Bueno, esta toalla más que nada una toalla microfibra que generalmente utilizamos para nuestro Yorkshire. Esto lo que hace es como una esponja más que nada. Y empieza a absorber lo que es el agua. Una toalla que encontramos en Estados Unidos. Y es súper conveniente. Mira. Eso es. Ahí puede estar. Funciona igual que una esponja, en verdad. Como que absorbe el agua. Y ahora vamos. Terminando el proceso, ya tenemos el pelo planchado, seco, y ven la diferencia. De un principio enredado, que ahora mucho más liso. Así que lo invitamos, amigos, a conocer nuestro producto, a tener la experiencia de tener un pelo mucho más suave, sin malos olores. Y eso, preguntas por Facebook.